Señor, abre mis labios y mi boca rogará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Un tan hermoso doncel hoy ha nacido en el suelo, que la luna y sol del cielo no lucen delante de él. En quien se halla, hermosura tan sin par, relojes de buen altar, los ángeles de miralla, y aún lo menos que hay en él, es lo que mostró en el suelo, pues la luna y sol del cielo no lucen delante de él. Nació este hermoso doncel, de una graciosa doncella, después de Dios la más bella de todo lo que no es ser. Como al fin madre de aquel que es rey del cielo y del suelo, y que las lumbres del cielo no lucen delante de él. Alabadla, hijo amor, alegres cantad criaturas, y resuenen las alturas, toda gloria y todo honor. Contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, que alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Pensaré en mandares exquisitos, y mis labios te alabarán. Yo me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas cargo conmigo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habéis visto pastores, hablar contárnoslo, quien se ha aparecido en la tierra. Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Amén. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Que alabanzas todas del Señor, bendecido al Señor, ensalzado por ellos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, bríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y heladas, bendecida al Señor, en palmas con hielo. Espartas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, exálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, alma que vive en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga en Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios poderoso. Aleluya. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabar su nombre con danzas, cantarle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Servidores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Harán la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios poderoso. Aleluya. Lectura del profeta Isaías. Aquel día el vástago del Señor será joya y gloria, fruto del país, honor y ornamento para los supervivientes de Israel. A los que queden en Sión, a los restantes en Jerusalén, los iluminarán, los llamarán santos. Serán inscritos para vivir en Jerusalén. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en el cielo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. La misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llamarán prueba del Altísimo, por irás delante del Señor, a sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Oremos a Cristo, cuya gracia ha aparecido a todos los hombres, y digámosle con humildad y confianza: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, reflejo de su gloria e impronta de su ser, que sostienes el universo con tu palabra, te pedimos que vivifique nuestro día con tu Evangelio. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que naciste en el momento culminante de la historia para salvación del género humano y liberación de toda criatura, concede a todos los hombres la verdadera libertad. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, siendo hijo consubstancial del Padre, engendrado antes de la aurora, quisiste nacer en Belén para que se cumplieran las Escrituras, haz que tu Iglesia realice los planes del Padre viviendo en pobreza. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres Dios y hombre, Señor de David y también hijo suyo, miembro del pueblo de Israel y enviado a todas las naciones, haz que Israel te reconozca como su Mesías y que los pueblos de la tierra entren en tu Iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en el nacimiento de tu Hijo nos has dado la fuente y la cumbre de toda religión, concédenos contarnos siempre en el rebaño de aquel en quien siempre está la salvación de todo el género humano. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh Sanctísima, oh Purísima, Dulcis Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Que gobiernas en tierra por todos los siglos. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. todos los confines de la tierra a Cristo, la salvación del Señor nuestro Dios. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, el príncipe de la paz. Cántale júbilo ante el Señor toda la tierra, canta a Dios como es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos esta Santa Misa, como todos los días, por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo. Recibimos esta mañana de modo especial a los peregrinos de San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México. Nos unimos a sus plegarias y oraciones, le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También nos unimos a todos aquellos radioescuchas que a través de ESNE Radio El Sembrador desde California y El Bajío se unen a nuestra plegaria y oración. Queremos felicitar en este día de un modo especial por su cumpleaños 60º a Monseñor Eduardo Chávez Sánchez. Pero a la vez que nos alegramos precisamente por esta fiesta, también nosotros tenemos que pedirle a Dios por el eterno descanso, en primer lugar, del señor obispo, que fue también arzobispo, que fue aquí nuncio apostólico en México, que el Señor ha llamado a su presencia, Justo Mullor, para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno. ¿Hay alguno más? ¿No? ¿Alguno más? Ya. Bien. Con todas estas intenciones, hermanos, acerquémonos a celebrar los santos misterios. Pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón de ellos. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestras debilidades. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que aceptaste que en el nacimiento de tu Hijo halle su principio y perfección la virtud que nos une a ti, concédenos que seamos contados entre los escogidos de aquel en quien está la plenitud de toda la salvación humana, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que a ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día. Alégrense los cielos y la tierra. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Alégrense los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra. Aleluya. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy es el último día del año civil. Frecuentemente una mezcla de sentimientos, incluso contradictorios, susurran en nuestros corazones en esta fecha. El Evangelio de hoy nos puede ayudar a decantarlos para poder comenzar el nuevo año con gran empuje. La palabra era Dios, todo se hizo por ella. El pasaje del Evangelio de San Juan que hoy se nos ha proclamado es uno de los pasajes más difíciles de entender. Tiene todo un contexto teológico que le ha dado el propio apóstol y evangelista. El Hijo de Dios se hizo carne y puso su tienda de campaña en medio de la nuestra. Habitó entre nosotros no como un extraño, ni como un fenómeno, ni en la realidad, sino en la realidad de nuestra carne mortal. No basta estar bautizado para ser hijo de Dios. Es necesario que nuestras obras sean el mejor testimonio de que en verdad Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios, pues si no creen a nuestras palabras, que crean por nuestras obras. Ellas dan testimonio de que en verdad venimos de Dios. A la hora de hacer el balance del año, hay que tener presente que cada día vivido es un don recibido. Por eso, sea cual sea el aprovechamiento realizado, hoy hemos de agradecer cada minuto del año. El don de la vida no es completo. Estamos necesitados. Por eso, el Evangelio de hoy nos aporta una palabra clave: acoger. Y la palabra se hizo carne. Acoger a Dios mismo. Dios, haciéndose hombre, se pone a nuestro alcance. Acoger significa abrirle nuestras puertas, dejar que entre en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en aquellos actos que llenan nuestras jornadas. Por eso es bueno preguntarse, al dar gracias, ¿hasta qué punto hemos acogido a Dios y le hemos permitido entrar en nosotros? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Acoger a Jesús quiere decir dejarse cuestionar por Él, dejar que sus criterios den luz tanto en nuestros pensamientos más íntimos como a nuestra actuación social y laboral. Que nuestras actuaciones se avengan con las suyas. La vida era la luz de los hombres, pero la fe es algo más que unos criterios. Es nuestra vida injertada en la vida. No es solo esfuerzo, que también es sobre todo don y gracia. Vida recibida en el seno de la Iglesia, de la cual formamos parte desde el día de nuestro bautismo, sobre todo mediante los sacramentos. ¿Qué lugar tienen en mi vida cristiana estos dones maravillosos que Cristo nos ha dejado como medio para encontrarnos constantemente con Él? A todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Todo un proyecto apasionante para el año que vamos a estrenar. La palabra eterna del Padre es palabra creadora. Dios pronuncia su palabra. Dios nos envía su palabra a la tierra y no volverá al cielo con las manos vacías, sino con la abundancia de los frutos del amor, de la bondad, de la justicia, de la paz que proceden de Dios. A pesar de que tal vez no hemos sido un buen terreno y que esperando Dios de nosotros frutos de buenas obras, solo hemos producido espinos y abrojos. Dios no nos ha abandonado, sino que su amor por nosotros es un amor eterno. Por eso le damos gracias, porque se ha dignado poner su morada entre nosotros. Ojalá y no cerremos nuestro corazón al amor que nos ofrece. Ahora, Él ha querido que nosotros seamos su pueblo santo. Él viene a nosotros, que somos los suyos. Abramos pues las puertas de nuestro corazón al Redentor. Sabemos que muchas veces las tinieblas del pecado se han cernido sobre nosotros. Que el Señor sea para nosotros luz que ilumine nuestra vida y que Él mismo guíe nuestros pasos por el camino del bien. Acercarnos al Señor cuando está terminando un año no es solo para agradecerle los beneficios recibidos, es también para comprometernos a vivir guiados por su Espíritu y a convertirnos en constructores de su reino entre nosotros. Aquel que es la palabra eterna del Padre nos ha convocado esta mañana a celebrar este sacramento aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Se convierte en Eucaristía y en vehículo de comunión entre Dios y nosotros. El Señor llega a nosotros para transformarnos día a día en hijos de Dios. Dios es el que ha salido a nuestro encuentro para entrar en diálogo amoroso con nosotros. Él nos comunica su vida y su espíritu y habita en nuestros corazones como en un templo. La Iglesia de Cristo, que somos nosotros los bautizados, no puede quedarse como espectadora en medio de todo aquello que aqueja a la humanidad. La voz de la Iglesia es la primera que hace resonar en la búsqueda de la paz y de una mayor justicia social. La voz de la Iglesia es la que tiene ahora que empezar a responder ante las circunstancias que a todos nos tocan vivir en el mundo presente, en nuestra patria, en nuestra ciudad. Estar en el mundo sin ser del mundo, es decir, sin dejarnos dominar por los criterios deshumanizantes, injustos o pecadores que muchas veces se han apoderado de quienes viven con una conciencia destruida por el egoísmo o por la maldad. Cristo nos quiere a cada uno de nosotros como signos claros de su amor, como signos claros de su alegría, como signos claros de su bondad, como signos claros de su paz, de su misericordia para con todos nuestros hermanos. Que este Dios misericordioso, que ha sido entregado a cada uno de nosotros por mediación de Santa María de Guadalupe, al traernos hasta este lugar, al arraigadísimo Dios por quien vivimos, nos conceda la gracia de vivir más comprometidos con Él, con su Evangelio, aceptando las consecuencias que nos vengan por nuestra fidelidad al amor de Dios y al amor del prójimo, como también a la misión que se nos ha confiado. Por tanto, nuestra tarea es una: proclamar la buena nueva de salvación a todos los hombres, para que todos los hombres se salven. Así sea. De pie. Oremos a Jesús el Señor, que como el esposo que sale de su alcoba, ha brillado como Salvador de los hombres para librarnos de la oscuridad e inaugurar un reino de luz y felicidad. Oremos y digamos a cada una de estas peticiones: concédenos, Señor, tu paz. Concédenos, Señor, tu paz. Por los pastores de la Iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre, y lo anuncien con celo a sus hermanos. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los que gobiernan en los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso los libre de sus males. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo como lo recibió María, y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los peregrinos de San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por el eterno descanso del nuncio apostólico Justo Mullor. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por un año más de vida de Monseñor Enrique Chávez, para que Dios nuestro Señor le colme de abundantes bendiciones. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Eduardo Chávez, perdón. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California. Oremos. Dios nuestro, que por medio de Santa María Virgen has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos, escucha nuestras oraciones y concédenos que, a imitación de María, proclamemos a Cristo como Redentor y lo adoremos como Dios Salvador, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos a un mismo sentir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente el obispo Monseñor Muñoz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, cuerpo de 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 Cristo, el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, de pie. Oremos. Señor, que tu pueblo, al que acompañas con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura, para que mientras se afana en procurar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar a la Santísima Virgen por vez primera. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción que la iglesia permite sean bendecidos y ustedes tienen entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el mismo Dios que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.